En parejas masculinas, no solo son los más estables, sino quizás los más exitosos, y no en temas del amor. O sí, en amor al tenis. Robert Farah y Juan Sebastián Cabal son los mejores tenistas de dobles de Colombia y lograron, además de otras hazañas, poner al país, que poco sabe de tenis, a hablar de raquetas, de pelotas y a esperar el match point de un partido. Héctor Córdoba se les metió a la cancha. O sea, no lo registraba bien, la verdad. O sea, no lo puedo creer que ganamos Wimbledon. O sea, si había un Grand Slam que menos pensaba que podía ganar en la vida, era Wimbledon. Y Robert llega cuando ganamos, ya después me dice, como que nos abrazamos y mira, marica, ganamos Wimbledon. Y yo le digo, pues créetelo porque acaba de pasar. No lo puedo creer y hasta el sol de hoy tampoco lo puedo creer, pero igual ese torneo es, pues, es impresionante. O sea, es increíble. Su apellido en árabe es Alegría. Y en ese momento, yo siento había que... Había mucho de mi apellido en ese momento, sí. ¡Al revés! ¡Se cruza! ¡Sí, ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Wimbledon es de Colombia! ¡Wimbledon es de Farah y Cabal! No era una Copa Mundial de fútbol. Era Wimbledon, el sagrado césped del tenis. El torneo más importante del mundo. El más grande, el más legendario. En el piso, la pareja de tenis más ganadora de Colombia celebraba la gloria de ser campeones. ¡La banda guardara la tribuna! ¡El triunfo para los colombianos! Es que es muy difícil que alguien haga lo mismo que hicieron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ese día. Por algo les dicen el Colombian Power. Llegamos a Wimbledon y yo sabía que me iba a ganar. Ese torneo es una locura, ese torneo siempre es una locura. Tiene algo místico, algo diferente que lo vuelve irreal. No habíamos pasado nunca tercera ronda, nunca habíamos ganado más de dos partidos en Pasto y pues el partido de cuartos de final es un partido 12-10 en el quinto. Claramente lo puedes perder, pues tuvimos cuatro match points en contra, o sea, lo puedes perder, o sea, estás a un punto de perderlo. Cuando ya ganamos este partido ya es como que, puta, ya estamos aquí, ya estamos como que ahí cerca, pero igual, ahora contra quién vamos, listo, lo tengo que recuperar. La vida te quita y te da en el deporte y en ese momento nos quiso dar. Y es como si el rompecabezas si era armado y ese Wimbledon terminamos jugando muy bien y terminamos ganando y pues ya la historia que sabe que nosotros allá, créame que no nos enteramos ni la mitad de lo que estaba pasando acá, ni la mitad. ¡Hola! Los reyes del tenis colombiano ya sabían lo que era ganar torneos. Dos Master 1000, 6 ATP 500 y 9 ATP 250. Algo así como si se hubieran ganado Copa Libertadores, la Eurocopa o la Champions. They are the champions in Rome. Pero Wimbledon, la catedral del tenis mundial, era otra cosa. El 13 de julio del 2019, la gente prendió el radio, sacó televisores y armaron pantallas gigantes para verlos jugar. Gritaban con un revés, celebraban cada set que ganaban como si fuera un gol. Ese día, todos fuimos Farah y Cabal. Eso fue obviamente el momento más emotivo, más fuerte. La cereza, la cúspide de tantas miles de horas de trabajo. Ajá. Tú dices, después de eso ya. Don Patrick Farah, el papá de Robert y su primer entrenador. Ah, magnífico. Llegó a Colombia huyendo de la guerra en el Líbano. Todavía habla con acento. Y se emociona al recordar ese partido. Bueno, es un momento que se graba toda la vida. Todavía se emociona acordándose. Ganaron, celebraron. ¡Campeón, campeón! Los recibieron como héroes en Colombia. Los tenistas profesionales Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Les dieron la Gran Cruz del Orden Nacional al Mérito y se consagraron como los mejores tenistas en pareja de Colombia y del mundo. Un título que defendieron al ganar el US Open, su segundo Grand Slam en el mismo año. ¿Qué tal ese año? Como carrera fue el mejor, obviamente, o sea, no, ni cerca de llegarse a comparar. Lastimosamente después del 2020 ya sabemos todo lo que llegó, nos cortaron el embrión, por así decirlo, veníamos jugando, haciendo las cosas muy bien y ya el 2020 pues ya lo que sufrió el mundo y ahí ya comienza otra historia, pero ese 19 quedará y es el mejor año y marcado la historia sobre, para nosotros y para el tenis colombiano. Pero no todo fue gloria. En el 2020, además del COVID, un fuerte revés golpeó la vida de Cabal y Farah. A pocos meses del Abierto de Australia y siendo la pareja a vencer,
Le notificaron a Robert que había dado positivo en una prueba de dopaje por una sustancia llamada boldenona, un anabólico prohibido por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, y que normalmente usan en las vacas para engordarlas. Un dios que iba a intentar voltear hasta el final. Ellos sabían que era una ingesta de carne, pero igualmente deciden perseguirme pues como si fuera un dopado, y al final es impresionante que puedas lograr tantas cosas trabajando toda tu vida y que una situación como esta te la pueda arrebatar en un día. Queríamos ganar a Australia sí o sí, o sea, lo teníamos muy planillado ya con esa hambre dos meses atrás, mejor dicho. Y me acuerdo que Robert, yo estaba con mi familia, me acuerdo que yo estaba viendo el desayuno y Robert me dice, Sebas, vení. Yo voy, vení, pues es que ya voy a subir, voy a, con los niños. No, no, vení, vení. Yo, listo, ya voy. Ya como le noto un tono diferente, yo, bueno, y me dice, acaba de pasar esto. Y mi primera reacción fue, si vos saliste positivo, yo también. Es lo peor que le puede pasar a uno. O sea, yo apenas me llegó la noticia y Belén estaba conmigo, no hay... O sea, prefiero reventarme la rodilla, prefiero que se me explote, que me salgan, que me digan que me dopé. Entonces... Toma agua para pasar la rabia con la que recuerda ese momento. Y aunque logró demostrar su inocencia, en menos de un mes, el daño ya estaba hecho. Pero antes de ser pareja, antes de Wimbledon, en el 2005, Juan Sebastián sí que supo lo que era romperse una rodilla. Una lesión que por poco lo saca de las canchas para siempre. Me acuerdo que Robert me dijo, yo hubiera preferido partirme las dos rodillas a salir positivo, digamos. En... Eso porque no es a partir de la rodilla. Allá iba. Es porque él no sabe la recuperación cómo es. Y más de un mes seguramente. Pero no, mentiras. Obviamente ese es el karma que tendrá que vivir algo, pero que estamos viendo lo malo también. O sea, él tiene que ver lo bueno, que puede hablar muchas personas o puede ayudar a muchas personas de esa experiencia tan fea que vivió, ese karma que le tocó vivir. Robert junto a Sebas, número uno del mundo en la modalidad de dobles, también campeón del Abierto de los Estados Unidos. Son amigos de toda la vida. Cabal tiene 37 años y Farah 36. Se conocieron a los 6 jugando en las canchas del Club Tequendama. A los 11 se fueron a vivir a Bogotá para entrenar con el equipo Colsanitas. Y en el 2011 se juntaron para jugar dobles. Lo demás ya es historia. Pero antes de ser pareja, antes de Wimbledon, en el 2005, Juan Sebastián tuvo una lesión de rodilla que por poco lo saca de las canchas. ¿Y esta? ¿Te salió? Mala leche, mala suerte. Voy corriendo, la pierna se me traba. Yo siento que la rodilla se me va para adentro. Suena un track, o yo siento un track. Y desde ahí ya al piso, no me puedo mover. Me tienen que ayudar a levantarme. Literalmente no puedo caminar. ¿Pensaban que a lo mejor no iba a poder volver a jugar? Sí, yo me lo planteé. Yo, la verdad que cuando a mí me llegan los médicos y me dicen que si acaso volví a trotar. Eso fue el diagnóstico que tiraron. Entonces ahí me dicen, hay un 50-50. Yo listo, ¿no? Pues yo hago lo que tenga que hacer. Aquí pasó la mayor parte del día. Con 19 años, una carrera por delante y una pierna destrozada, Cabal no tenía opción. Hacía terapia en el día y entrenaba en la tarde. Así todos los días, durante 2 años y 4 meses. Contra todos los pronósticos, no solo volvió a caminar y a correr, volvió a jugar y a ganar. Entonces trabajamos por separado y ya cuando nos juntamos, ya sí quedé un poco limitado de rodilla. O sea, mi rodilla no dobla perfectamente como la otra. Y todo esto, perdí un poquito más de músculo que nunca lo pude recuperar. ¿La historia de pronto hubiera sido en sencillo diferente, cree usted? Esta es la historia que me tocó a mí, mi proceso, por así decirlo. Este es mi proceso, esto fue mi camino. Y pues la verdad que no me arrepiento de nada. O sea. Y mientras Juan Sebastián luchaba para volver a caminar, Robert viajaba a los Estados Unidos a estudiar economía con un sueño muy diferente al tenis. Había vivido toda su vida entrenando de día y de noche, sometido al estricto régimen de su padre. Había momentos que usted quería matar a su papá y decía, papá, no más. Sí, claro. Uy, qué buena pregunta. No, y lo respondo con toda la honestidad. Es que pues sí, claro que soy yo. Y yo también quería matar a ellos. Mi ida a la universidad era porque no me identificaba con el tenis en el momento. Y fue, digamos, de mis únicos momentos rebeldes de mi vida de tomar una decisión de decir, no quiero más el tenis, verdaderamente. Y yo me voy a la universidad sin querer ser tenista, pero era explorar una cosa nueva. Eso fue,
fue wow, fue como que estoy, o sea, esto, sí. el mundo es una posibilidad. En la universidad vuelvo a enamorarme del deporte o del tenis desde otra perspectiva, ¿sí me entiendes? Ya como con, ya habiendo explorado otras cosas, entonces ya me dio la libertad de decir, por mí mismo, quiero ser tenista. Todo el mundo me decía psicópata. Muy pequeñito, apenas. Sí, o sea, sí. Robert aprendió a caminar. Básicamente. Después a jugar tenis. Sí, básicamente al mismo tiempo, inclusive. O al mismo tiempo. Sí. Claro. Y Robert en particular, él me corrige si me equivoco. Creo que me vio muchos años más como el entrenador que como el papá. Entonces. Y básicamente yo al principio no les daba mucha opción. O sea, era tenis, tenis o tenis. Con el riesgo que lo rechazaran un día, pero si deciden que quieren ser, tienen con qué. Se dice que tú no puedes decidir volar como un águila si tienes alas de pato. Y para mí era importantísimo darles alas de águila. Y cuando parecía que habían colgado las raquetas, Farah y Cabal se volvieron a encontrar, y esta vez para jugar como pareja. Se sacudieron la silla de su pasado y empezaron a entrenar. Volvieron a ser los jugadores potentes y precisos de antes. Y lo mejor, recuperaron la pasión por ganar. Mi rodilla sufría. Los partidos muy duros de sencillos, me decía un poquito con molestia. Yo tuve que vivir con un poco de aprenderlo a manejar mi debilidad. Fuimos top 200 del mundo. La gente no entiende pues, lo fregado que es, muy jodido. No solo el doble, sino el sencillo también. Las dos cosas son muy jodidas. Entonces toca tener las aptitudes necesarias para ser o bueno en uno o bueno en el otro, o ser un tenista increíble y ser bueno en ambos. Estaban destinados a ser inseparables. Antes de que cada uno tuviera sus hijos y todas sus cosas, planeábamos vacaciones juntos, hacíamos todo juntos. Entonces, al final es como, bueno, vamos a trabajar, pero después ya seguir saliendo con tu amigo. Son hermanos de vida. Ajá. O sea, es una persona pues, de entera confianza, de que sus hijos me llaman tío, que mi hijo seguramente llamará tío a Sebas también. No, es algo mucho más allá de solo la relación tenística, claramente. Ajá. La reserva que estamos creando es al otro lado de la montaña, pero acá tenemos nuestro vivero. Y más allá del tenis, Robert quiere dejar una huella en la tierra. Por eso creó una fundación para reforestar con árboles nativos un pedazo de tierra que llama reserva. Hace calor y Robert se pone las botas pantaneras y nos invita a caminar por la montaña. En la cancha es serio y preciso. Aquí es como un niño. Sube, baja, hace huecos, se embarra las manos y siembra yarumos. Para mí, sembrar árboles y poder crear vida o poder ayudar a que haya más vida es una bendición. Quizás de las pasiones más fuertes de mi vida. Dicen que uno en la vida tiene que sembrar un árbol. Usted ya lleva bastantes. ¿Cuál es la meta con la reserva, Robert? ¿Qué quiere hacer usted? Si puedo ayudar de cualquier manera a la ecología y la biodiversidad de este lugar, ya es una meta cumplida. Dejando la tierra tranquila y luego sembrando árboles nativos que puedan facilitar a la transformación del terreno. Aquí hay todo un mundo. Después de ganar Wimbledon, US Open, después de ser número uno, ¿siente presión? Sí, claro que se siente presión, pero es más la presión que uno se pone también en torneos normales, que no sea Copa Davis, de querer también estar ahí. Obviamente es su trabajo, entonces seguir ganándote la vida, básicamente. ¿Hasta cuándo quiere jugar Juan Sebastián? Eso lo vamos viendo año a año. El año de nosotros es muy exigente, es bastante trajinado. Viajamos 9 de los 12 meses. A mis hijos les falta un papá en casa, también les hace falta muchas cosas que a mí me faltan a ellos en el viaje. Entonces hay que mantener un equilibrio. Mientras se pueda encontrar ese equilibrio y las cosas se puedan llevar bien, lo seguiré haciendo, lo que me gusta hacer. Y al final eso como te dicen, como decimos en Colombia, que nos quiten lo bailado, ¿no? Y mientras tengan fuerza, voluntad y energía, esta pareja seguirá siendo una de las más estables del deporte nacional hasta que el tenis los separe. Aunque fueron eliminados en Wimbledon, que acaba de terminar, donde brilló Daniel Galán en sencillos, Farah y Kalá tienen la mira puesta en los Olímpicos de París 2024. Buena suerte a los dos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.